Saludos amigos, para mí siempre es una gran alegría estar con ustedes en este su programa Serán Uno. Ustedes saben que mi alegría viene porque sé que a través de este programa Dios está hablándole a tantas personas que lo necesitan a través del testimonio de nuestros hermanos que vienen a decirnos lo que Dios está haciendo en la vida de los hombres. Hoy en día escuchamos tanto hablar de divorcios, pero nosotros en este programa queremos hablar de los que no se están divorciando. Queremos hablar de aquellos que están pudiendo lograr salir adelante y hacerles saber a ustedes que no es posible hacerlo solo, que necesitamos de Dios. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que trayendo a los testigos, a los que pueden hablarnos, no de lo que han aprendido, sino de lo que están viviendo, para que también sea un signo de esperanza para ustedes y para todos nosotros? Vamos a conocer un poco más de los detalles de los invitados que tenemos para el programa de hoy. Mi nombre es Aracelis Gómez de Ortiz. Nací en Santo Domingo, en el Ensancho Sama, y pertenezco junto con mi esposo a la comunidad Cristo Crece en Mí, de la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Raimundo Ortiz Pimentel. Nací en la ciudad capital, en San Carlos. Yo soy productor de radio, humorista, comediante, hago reír a la gente y la hago feliz. Yo sirvo en la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, en el Ministerio para Parejas de Emaús, junto a mi señora esposa. Conozco a Dios en un retiro para parejas del Ministerio de Emaús, que hicimos mi esposo y yo en la misma parroquia Jesucristo Sumo y Eterno. Bueno, conocí al Señor en un retiro en el Ministerio de Emaús, en nuestra parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, en la que hoy día, gracias a Dios, le servimos. El significado que tiene Dios en mi matrimonio es todo. Es el soporte, es guía, porque a partir de que lo conocí, se ha fortalecido. De una manera, o sea, un cambio de 360 grados. Y puedo decirte también que luego de que hicimos ese retiro nos casamos por la iglesia, porque en principio nos casamos por la ley, pero hace 4 años que nos casamos por la iglesia y fue luego de conocer al Señor. O sea que el Señor es todo para nosotros. El significado que tiene el Señor en nuestro matrimonio fue algo importante que conocimos en el Ministerio para Parejas de Emaús, que Él es el centro de nuestras vidas y Él es el centro de nuestro matrimonio. Es el único que puede estar entre nosotros dos. Él es el centro. Cosas de pareja, o sea, problemas normales. Tú sabes, cuando uno no conoce al Señor, quiere resolverlo todo divorciándose, las cosas que ocurren. Pero gracias a Dios no te puedo decir que tuve algo, una situación así como tan. Pero después de conocer al Señor, todo cambió. La situación más difícil fue luego de un accidente de tránsito, que vi cómo pude ir perdiendo cosas materiales y de trabajo que yo tenía. Fui perdiendo y comencé a darle la importancia a mi matrimonio y a mi familia. El significado que tiene mi esposo para mí es mi complemento, es mi otra mitad, es un regalo del cielo. Si tendría que elegirlo otra vez, lo elegiría, sin dudarlo. Mi esposa es la parte importante, primordial, es la columna vertebral de nuestra familia. Dice, aprendí también en las cosas de Dios de que el hombre tiene que amar a su esposa como Dios ama a la iglesia. Y eso yo lo entiendo. Bueno, aquí estamos de regreso, como les prometimos. Antes de comenzar a presentarles a nuestros invitados del programa, queremos recordarles que queremos que ustedes se integren al programa, que interactúen con nosotros. Nosotros estamos en las redes, pueden comunicarse a través del Instagram, también de Twitter. Recuérdense bien, Serán Uno TV. Y también pueden escribirnos a seranunotv@gmail.com. Lo que queremos es que ustedes usen las redes para comunicarse con el programa. Aquí pueden decirnos lo que les gusta, lo que no les gusta del programa, pero también pueden darnos su opinión con relación al tema que ustedes les gustaría que tratáramos en él.
Y también, si alguno de ustedes se motiva a dar su testimonio, pues también escríbanos. Y lo vamos a traer para que usted también pues sea parte de este programa. Así que no se olviden. Y ya no hay excusa. Si usted no está muy familiarizado con el uso de las redes, pues mire, ahí están los hijos, están los nietos. Ellos saben muy bien cómo manejar eso, ¿eh? Así que úselo. Pero ya no hay excusa para que no estemos comunicados, para que no interactuemos. Así que esperamos que nos escriban y que podamos tener contacto con ustedes. Bueno, pues no perdamos más tiempo. Tenemos a nuestros invitados del programa de hoy, una pareja muy hermosa y sobre todo un hombre que es de los medios, que yo sé que ustedes los conocen, y pues nos da mucho gusto tener por aquí a Raimundo Ortiz. Eso es correcto. Buenas noches, Roberto. Y Araceli Gómez, su querida esposa. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Es un placer poder recibir esta bendición, que es una invitación y es una bendición, y poder dar testimonio de vida, que es lo más importante. Bueno, tú estás en tus aguas, ¿no? Porque estos sí, son... Sí. Yo no sé realmente si Araceli está en sus aguas, no, pero tú no. Sí. Ella no. Ella está como pez fuera del agua. Exacto. Yo estoy dentro del pero agua. Bueno, tú eres un hombre de los medios, y qué bueno poder tener una persona como tú que estás y has vivido y has tenido que estar en medios que a veces son tan difíciles, ¿verdad? Para uno vivir una vida quizás como Dios manda, ¿no? Así es. Los medios normalmente tú sabes cómo es, son propicios para tantas tentaciones de todos los tipos, tantas cosas, pero sabemos que dentro de los medios hay tanta gente buena que está viviendo una vida de fe aún en medio de esas circunstancias, y precisamente ese es uno de los casos que traemos hoy, que es tu caso. Sí, es así. Sí, es correcto, fíjate, y sobre todo en el caso mío que hago humor. Claro. Para los que han compartido conmigo toda la vida y hemos estado en diferentes programas, diferentes producciones, se le hace todavía cuesta arriba creerme. Por eso a mí me gusta aceptar este tipo de invitaciones, para que vean de que esto es verdad. Y que con esto no se relaja. Exacto. Con la cosa de Dios, ¿verdad? No se relaja, y que le sirva para testimonio a ellos, y que sí entiendan de una vez por todas que sí, que he tenido una conversión, he sido transformado, y que se puede estar en los medios y recibir al Señor y servirle. Claro. Y no, y hoy somos testigos que dentro de los medios hay muchas personas. Claro que sí. Que han tenido este tipo de experiencia, que han transformado, el Señor ha transformado sus vidas, siguen haciendo su trabajo, pero lo siguen haciendo de una óptica diferente, con una actitud y con una imagen distinta. Y yo creo que eso es muy sano, porque eso trae una imagen de la televisión diferente. Claro. A las cosas que muchas veces vemos, ¿no? Además de que Dios es un Dios de gloria, de risa, de alegría, Dios no es aburrido. No, y las nada. Cosas no son de Dios, no son aburridas para nada. Para nada. Lo que indica que la gracia con la que yo tengo y el don fue claro. El que me lo dio, lo que indica que tú puedes seguir haciendo las dos cosas. Totalmente de acuerdo. Y yo no creo que sea necesario caminar en el pecado para ser alegre. Eso no? Es una contradicción, no, total. No, no, al revés. Hay alegría el dentro de la cosa. El pecado trae la tristeza. Así mismo es. Y las consecuencias. Sobre todo las consecuencias, sí, traen que la luego tristeza. Queda la tristeza. Exactamente. Es correcto. Entonces es al revés a lo que la gente cree. La sí. Alegría la trae verdaderamente la paz que el Señor puede traer a nuestro corazón. ¿Qué mejor puede ser un matrimonio alegre y feliz donde ustedes saben ser fieles el uno al otro porque ustedes hoy son fieles al Señor? ¿Qué más alegría puede traerle a una esposa saber que su esposo es un hombre que le es fiel, en el que ella puede creer, en el que ella puede confiar? ¿Qué más alegría te puede traer eso a ti, verdad, como esposa, que cuando tu esposo estaba en el pecado y que tú no tenías confianza y todo eso? Entonces es una contradicción, es un contrasentido creer que cuando nos caminamos en los caminos del Señor, pues vamos a perder la libertad, o perdemos la alegría, o la capacidad de ser felices. Exacto. Es todo lo opuesto a eso. Amén, yo es. Pienso que es una parte del engaño, del mal, sí, sí. Para mantenernos sí. Dentro del pecado y dentro de la oscuridad. Se vale de muchas cosas, okay. Él se vale de muchas cosas para que uno se mantenga en el pecado. Yo tengo un amigo que dice que el problema de tú escapar del pecado es que el pecado lo mandan con falditas cortas, o sea, y sí. Con escotes. Claro que sí, claro que sí. Es así. Pero lo bueno de eso es, lo bueno de eso es porque estamos hablando dos hombres que hemos tenido una experiencia muy particular, que hemos andado en el mundo del pecado de una manera extraordinaria,
pero que hoy conocemos a Dios. De una manera extraordinaria. De una manera extraordinaria. Sí. Entonces nosotros conocemos el mundo y conocemos lo que el mundo le puede dar al hombre, amén, y lo que le ofrece, sí, con esas minifaldas y todo eso. Sí. Pero ¿sabe lo que hemos aprendido los hombres que hemos conocido a Dios dentro de una vida de pecado como vivimos? Conocimos que es verdad que el mal quiere presentarnos el atractivo de una mujer con unas minifaldas. Pero lo que hemos aprendido nosotros es que cuando Dios entra a nuestro corazón, Dios abre nuestros ojos para darnos cuenta y poder darnos cuenta lo hermosa que es la esposa que Él nos ha regalado. Amén. Comenzamos a ver sus detalles, ¿no? Comenzamos a ver sus ojos hermosos, sus piernas hermosas. Sí, sí, sí. Comenzamos a ver una mujer totalmente renovada y transformada, de la que nos enamoramos otra vez. Entonces, Dios tiene su manera de enamorarnos. Sí, Dios nos regala ese nuevo amor. Claro, claro. ¿Eso claro. es así? Ya no necesitamos estar atentos a las minifaldas. No, no, claro. Que seguirán no. pasándonos por el frente, ¿verdad que sí? Sí, sobre todo cuando andamos buscando de portarnos bien, es cuando mandan más de esas. Pero ya sabemos cómo obviarlas. No, y también Dios nos abre los ojos y el corazón para saber que lo que tenemos en casa, que lo que Dios nos ha regalado en casa, no lo vamos a cambiar por nada de estas tonterías. Así es. Y ese es el gran milagro que Dios hace en el hombre. Y por eso este programa existe, para que el hombre se dé cuenta de que no debemos dejarnos seguir engañando del enemigo que quiere presentarnos tonterías para cambiarnos por ellas las cosas verdaderamente importantes. Así que eso creo que es una buena introducción del programa, yo ¿verdad creo, que sí? Yo creo que sí. Ya con eso dijimos de dónde estábamos. Dijimos, ¿y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues mira, nosotros siempre, es parte del programa, pues comenzar para que la gente comience a entender de dónde ustedes vienen, cómo es esta historia de amor. A la gente le gusta la historia, Por eso las telenovelas se hicieron tan famosas, sí, ¿no? Sí. Y pues comenzamos con las telenovelas de cada uno de nuestros invitados. Queremos remontarnos al momento en que ustedes se conocieron. ¿Cómo fue ese momento, esa circunstancia, esa primera mirada? ¿Qué pasó ahí? Dime, Raimundo, vamos a ver, ¿qué fue lo primero que tú viste? La pierna. A propósito de minifalda. No, está bien. No, realmente sí, la conocí cuando ya se estaba graduando de bachiller y vi en ella unos encantos que son los atributos que a mí me gustan en una mujer y fue lo primero que vi. Claro. Y ya luego de ahí inició, ¿verdad?, un interés por yo conocer a esa joven y yo darle un seguimiento como... Casualmente así mismo fue. Eso fue lo que hice. Tú te fijaste en ella y trataste de acercarte a ella. Claro. Pero yo, la pregunta, Araceli, es, muy probablemente que tú conocías la historia de este hombre, ¿no? Más o menos, tú tenías una idea de por dónde, ¿no? No. Y déjeme corregirlo. No fue una graduación de bachiller. ¿Y de qué tú te estabas graduando? Yo estaba en bachillerato. Yo hice un curso de mecanografía de archivo en ese entonces. Ah, ¿verdad? Sí. De ahí se archivo y correspondencia. Ajá, era algo así. Todos hicimos ese curso. Sí. Y de mecanografía. Sí, entonces yo estaba cursando el bachillerato, estábamos bien jovencitos los dos. Y no, Raimundo no era de los medios todavía en ese entonces. Sí, hace mucho de eso. Él acababa también de terminar su bachillerato y trabajaba. Okay. Entonces, fue en una fiesta de su graduación, que la fiesta fue más grande que el curso que hicimos. Y él, que le gusta mucho el arte, la música, la orquesta. Y bailar. Diori Fernández. Y él estaba ahí, estábamos ahí. Yo andaba atrás de una orquesta, era de Convero. Ya yo iba despertando en mí ese deseo de comunicar, de estar en los medios. Entonces, ahí nos conocimos. Fue... De mi parte fue amor a primera vista. ¿Es verdad? Sí. Oye, ¿verdad? Confesión. Hay confesiones aquí, primicias en este programa. Lo que se logra aquí. Y ahí empezó todo. Ya. Fue en el Teatro Agua y Luz. Tú te diste cuenta que él se fijó en ti. Sí. No si fue en la pierna o no, pero él, tú te diste cuenta que el hombre puso sus ojos en ti. Sí, porque yo fui al baño con una prima y él me pitó, como pitaban antes, lo piró porque le decían a uno. Entonces, yo no miré. Mi prima me dijo, mira. Ay, que no miró. Pero mandó a la prima, mira. Él estaba con los músicos que hicieron una pausa. Entonces, mi prima me dijo, mira, hay un muchacho ahí que se ve muy bien el que está. Entonces, cuando ya volvía del baño, ya sí lo vi, él se me acercó y me dijo que si yo bailaba. Y yo le dije que sí. Entonces, ya él fue y me sacó a bailar y ya no bailé con más nadie. De verdad. Esa noche. Óyeme. Sí. Ni esa noche ni más nunca. Ni más nunca. Óyeme, está muy bueno eso. Ahí empezó qué todo. Qué bueno. Bueno, pues ahí comienzan a conocerse y todo eso.
¿Y hubo alguna declaración o algo en el camino? No, luego, esa noche fue algo bien rápido, ajá, hablamos, yo sé, pero yo. Ya luego hubo una invitación. Ya formal. A vernos. Claro. Y en un lugar tan exquisito como en el Parque Independencia. En el Conde. En la calle El Conde, que era lo que se usaba claro, a la época, ¿verdad? Claro. Entonces, luego para Parque Independencia, un banco, mira, muchacha, tú y yo, uno solo, tú nos sabes. Nos vemos muy bien. Nos vemos bien, vamos a ver, ¿tú sabes esa? No, tú me pediste amores como se usaba antes. ¿Ah, sí? Él me pidió amores. ¿Cómo sí. fue eso? Que si yo podía ser su novia, yo le dije que lo iba a pensar. Oiga. Así era antes. Tú dijiste que lo iba a pensar, pero sí. ya tú lo habías pensado. Sí, ajá. Sí, se le veía en el rostro, ¿verdad? Sí, y ahí nos hicimos novio. Ok, duramos muy bien. ¿Y ese noviazgo qué tiempo duró? 5 años y algo. Largo. Sí. Cuando sean datos, Roberto, específicos, fecha, tú se lo preguntas. Exacto. Que ella es la que tiene, maneja esos datos. Sí. Y fue un noviazgo bien, sí, o sea, sí. interesante. Sí. ¿Hay alguna anécdota de ese noviazgo que ustedes quieran compartir? Bueno, anécdotas hay muchísimas. Hay muchas. Por ejemplo, ella estudiaba en un centro. En el Instituto de Señorita de Salamoreña. Ella trabajaba en un sitio que yo iba a buscarle en el vehículo que yo tenía, que era un motor. Claro. Que me prestaba, un motor que no era ni siquiera mío, que me prestaba un compañero de trabajo para yo ir a buscarla, ya. para que la señorita no, ¿verdad? Caminara a pie, no llegara a. Claro, claro. Él iba a la biblioteca conmigo, o sea, esa era mi él salida. No iba a leer libros. No, él iba a acompañarme. Exacto. Y así fue muy bonito. Él demostró ahí el gran hombre que iba a ser, a pesar de que cuando en un matrimonio, ¿verdad? Pasa muchas cosas. Claro, pero en ese momento, hasta ahí, el hombre sí. se portó muy bien. Sí, él era muy caballeroso. Él vivía, por ejemplo, yo vivía en la zona oriental y él vivía en San Carlos, entonces él sin carro, él cruzaba, cogíamos un carro los dos, cruzaba, me llevaba a mi casa y después se devolvía otra vez. O sea, todo que, un caballero. Todo un caballero y eso enamora a una mujer. Definitivamente. Sí. Vamos a hacer una pausa. Vamos. Porque después de la pausa yo quiero que ustedes me respondan una pregunta que es muy importante para mí porque yo siempre la hago en este programa a los invitados en este momento y es el siguiente, casarse. Es una decisión importante. Yo creo que es una de las decisiones más importantes que tome el hombre en su vida. Cuando tiene conciencia de lo que está haciendo. Porque a veces nos decidimos casarnos porque no sabemos lo que estamos haciendo. Pero cuando el hombre tiene conciencia de la seriedad de este compromiso, de compartir tu vida, toda tu vida con una persona, es una decisión que hay que pensarla y discernirla, ¿verdad? Y yo quiero que cada uno de ustedes piense, para que me conteste después de la pausa, ¿qué cosa tú viste en él? ¿Qué detalles? ¿Qué valores? ¿Qué tú notaste? ¿Qué te convencieron de que tú podías pasar el resto de tu vida con este hombre? Y lo mismo contigo con ella. Piensen en eso y después de la pausa me contestan. Con el permiso de ustedes y de ustedes amigos, regresamos seguidos.